La campaña Adopta un Amigo, celebrando San Roque, ha sido un trabajo coordinado con muchos sectores que cuidan y quieren a nuestros animalitos. La proyección de nuestro municipio es trabajar con este sector tan vulnerable. Tenemos de parte de nuestros animalitos un cariño tan sincero. Este periodo estamos garantizando lo que es el tema de salud. También sabe el doctor Chiara que esta semana, la siguiente semana, concluimos con nuestra Secretaría de Salud y Deportes, que nos va a ayudar mucho en el tema de salud para toda la población del municipio de Oruro. Posterior a ello, tenemos ya nuestro albergue municipal de mascotas, dando otra cara al nuevo zoonosis que va a ser. Tenemos una superficie de casi 6.000 metros cuadrados, donde vamos a llevar a nuestras mascotas que están en calle, en situación de calle. Vamos a hacer lo que el doctor Kenai ha dicho: desparasitación, cuidado, esterilización. Y lo más importante, dar ese cariño responsable de parte de las autoridades. En coordinación con esos sectores que tienen bastante cariño a nuestras mascotas, yo les voy a pedir un gran aplauso para todos esos jóvenes que siempre están coordinando con el municipio. Muchas gracias. Estas campañas las vamos a ir realizando en coordinación con los distintos sectores. Que sean buenos. Hemos preparado una actividad muy importante a la instrucción de nuestro hermano alcalde, que hemos preparado muchos animalitos para esta jornada de adopción. Y por eso tiene un fuerte aplauso a nuestro honorable alcalde. De verdad estoy muy agradecido, hermanos. Mire, hemos podido rescatar muchos animalitos de situación de calle, abandonados, animalitos que tenían bastante descuido. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que trabajar en coordinación, una buena planificación, trasladarlo al Centro Municipal de Zoonosis. En Zoonosis hemos tenido que rehabilitarlos, peducarlos, bañarlos, aparte de peducarlos en sus tratamientos y esterilizarlo. Y se puede decir, ya está listo mi hermano alcalde para las adopciones, estos hermosos animalitos. Son angelitos, son bendiciones de Dios, por eso estoy muy contento. Y también en otros trabajos que estamos desarrollando, mire, el día de hoy vamos a hacer sorteos.